vamos a tener el saludo de Ana Miranda, del valeroso pueblo de Galicia. Ella es del Parlamento Europeo. Buen día, pueblo de Colombia. Buen día, pueblo de Colombia. Desgraciadamente no podré quedarme al final de este maravilloso acto, de esta maravillosa, maravilloso ejemplo de participación popular, porque me voy a Paraguay, donde hace unos meses se dio un golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Lugo. Y en ese país que también tenemos que apoyar desde el punto de vista de la democracia. Salud al Congreso Nacional de la Paz y un saludo especial al Congreso de los Pueblos desde otros pueblos europeos, desde las naciones que también defendemos la libre determinación, desde el pueblo galego, desde el pueblo catalán, desde el pueblo vasco, desde el pueblo de Escocia, de Gales, desde las naciones que también, insisto, defendemos el derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional. Soberanía nacional que estáis ejerciendo en este Congreso de los Pueblos, que nosotros vamos a presentar en la candidatura al Premio Sájarov del Parlamento Europeo, porque lo merecéis. Acompañamos parlamentarias y parlamentarios de los pueblos europeos, no del Estado español, sino de los pueblos europeos, insisto en esta diferencia. Acompañamos este proceso y esperamos que en todo el proceso de reconciliación, de construcción, de creación participativa de estas ideas y sobre todo de una agenda política que transmitáis desde la ciudadanía y desde todos los pueblos, de todos los puntos de Colombia, sirva para cambiar y para traer por fin la paz a vuestro querido y amado país. Un país que desde la perspectiva internacional apoyamos y que vamos a estar también alerta para que no vengan personas no gratas que van dando discursos también a Europa de que aquí está todo solucionado. Acompañamos y me despido con una frase de un mítico exiliado en América que era Castelao y que decía, que es el líder de la patria galega, y que decía: Saúde e terra ceibe, salud y tierra libre. Muchas gracias. A Gloria O'Kelly, copresidenta Asamblea Parlamento Euro Latinoamericano. Quiero agradecer a Gloria, Flores, que también es una parlamentaria euro latinoamericana y que ha hecho posible el acompañamiento desde los parlamentarios de la América Latina y de Europa en este proceso de paz. Hermanos y hermanas, me tocó presidir desde mayo del 2011 Parlatino, Parlacén, Parlandino, Parlasur. Ya me va a tocar dentro de pocos días entregar esa presidencia y he tratado de llevar la visión femenina, principio femenino, porque la madre sufre mucho. La madre patria, la madre Pachamama y la madre que da a luz a las víctimas, pero que también ha dado a luz a los victimarios. Ninguna madre quiere tener un hijo violento. Todas las madres queremos la paz. Y en nombre de esa visión del principio femenino vengo a hablar. Vengo a decirle al mundo entero y aprovecho a los medios de comunicación que la paz del mundo pasa por la paz en Colombia. Que la paz del mundo pasa por la paz de la América Latina y que no vamos a permitir que vengan aves agoreras a destruir la paz en nuestro continente. ¡Vamos a apoyar a Venezuela! ¡Claro que lo vamos a apoyar! ¡Vamos a apoyar el proceso de integración en Centroamérica! ¡Vamos a apoyar a Argentina porque las Malvinas son de América Latina! ¡Vamos a apoyar todo lo que signifique la defensa de nuestros recursos naturales! ¡Porque han venido rapaces! ¡Han venido a llevarse lo mejor del planeta que está en este continente de la esperanza! ¡En el continente que surge desde la América del Sur hasta la América del Norte! ¡Con esa energía de ambas regiones pasando por esa franja chiquitita de Centroamérica, les decimos, llegó el momento de los pueblos! ¡Llegó el momento de que nos elevemos y brillemos! ¡Llegó el momento de la organización popular! ¡Y que no
permitamos que otros decidan por nosotros. He visto la movilización de los colombianos y de las colombianas. Las he visto con sus niños en sus brazos. He visto la juventud de los estudiantes. He visto también los empresarios que hacen la empresa con ética. He visto a los políticos comprometidos y comprometidas, a las campesinas y a los campesinos. Y con ellos estamos. Es el mismo cuerpo, humanidad. ¡Viva la paz en Colombia! ¡Viva la paz en América Latina! ¡Viva la paz en el mundo! ¡No más armamentismo! ¡No queremos armamento nuclear en ninguna parte del mundo! ¡No más imperialismos! ¡No más neocolonialismo! ¡Que viva la Pachamama! ¡Que vivan las mujeres colombianas y las mujeres de la América Latina! ¡Que vivan las juventudes! ¡Que viva la paz! ¡Vivimos en paz y trabajamos para la paz! ¡No hay caminos para la paz! ¡La paz es el camino! ¡Muchas gracias, compañeros y compañeras! Damos la palabra a Marilú Aguilar, del Parlamento Centroamericano. Un 29 de diciembre de 1996, firmamos la paz en Guatemala. Fue un día para nosotros glorioso, significativo, porque traíamos más de 200.000 personas muertas, víctimas de la guerra. Ese día respiramos paz en Guatemala. Y eso es lo que queremos nosotros como Parlamento Centroamericano, que Colombia respire paz, que ustedes respiren paz y que vivan en paz como nosotros. El Parlamento Centroamericano lo conforman más de 120 diputados, entre ellos diputados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Tres países de estos hemos firmado la paz: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y ahora nosotros traemos una iniciativa del Parlamento Centroamericano donde queremos apoyar el proceso de paz que están trabajando ustedes en Colombia. Quiero leerles un poquito, le voy a hacer entrega a ustedes para que la tengan. Declaración parlamentaria de apoyo a las iniciativas por la paz en Colombia. Considerando que el Parlamento Centroamericano es un órgano regional permanente de representantes de política y democrática del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, considerando que el Parlamento Centroamericano, dentro de sus atribuciones, debe contribuir al fortalecimiento del sistema democrático pluralista, representativo y participativo, así como al respeto y a la promoción de los derechos humanos de todas y todos, lo cual no es solo un asunto regional, sino que es un interés mundial. Considerando que el diálogo y los acuerdos entre las partes deben permitir el fin definitivo de la confrontación armada, el cese de todas las violencias ligadas a ella, que desde hace décadas se vive en la República de Colombia, para que su población viva el quehacer político alejado de las armas, condición esencial para alcanzar el desarrollo humano integral. Considerando que la historia de la humanidad ha demostrado fehacientemente que la paz, la libertad y las condiciones de dignidad humana se cimentan en el diálogo, en el respeto, pero sobre todo en la prevalencia de la justicia por medio del castigo certero a las y los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, actos que no deben volver a repetirse en ninguna parte del mundo. Por tanto, declaramos saludar el proceso de diálogo entre el Gobierno de la República de Colombia, la Comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, deseando que el mismo continúe hasta lograr un acuerdo que sienta las bases para la superación del conflicto armado y la construcción de un proceso de paz incluyente, firme y definitivo, considerando para ello la incorporación de otros grupos insurgentes. Ya no tengo mucho tiempo, la voy a hacer entrega, y que viva Colombia y que pronto ustedes tengan paz con nosotros. Queremos invitar a una persona muy importante que nos va a dar un saludo muy importante, de la delegación venezolana, la compañera Luisa Castilla. ¡Que viva el bravo pueblo venezolano! Buenas tardes, saludo clasista, socialista, revolucionario y bolivariano a todos y todas los pueblos del mundo que estamos luchando por la paz. En el marco de la paz, nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos enseñó, nuestro eterno comandante, que venezolanos y venezolanos, que todos los países que nacimos en la Patria Grande, no somos extranjeros en nuestro país, y que por el contrario tenemos que estar muy unidos, o sea, unidad, unidad, unidad. Y en este sentido,
solicitamos que el Congreso de los Pueblos, reunido en la ciudad de Bogotá, con participación de cerca de 20.000 delegados y delegadas de todos los rincones de Colombia y con la participación de hermanos y hermanas de Perú, Argentina, Ecuador, Bolívar, Venezuela, España, Cuba, etcétera, etcétera, y considerando en la hermandad que la hermana República Bolivariana de Venezuela se ha realizado un proceso electoral transparente, impecable y totalmente seguro, con la participación de cerca de 80% de su pueblo, lo que además de legítimo, constituye un verdadero ejercicio de participación protagónica y consciente del pueblo bolivariano. Que dicho proceso electoral ha sido verificado tal y como lo ordena el Poder Electoral, con todos los partidos, incluidos los partidos de oposición que hoy se oponen al proceso electoral y que fueron auditados el 54% de las mesas, verificando y ratificando como ganador al camarada Nicolás Maduro Moro, candidato de la Revolución Bolivariana, acto que ha sido reconocido por los países latinoamericanos agrupados en la UNASUR, tomando presencia en sus distintas expresiones sociales, y que pese a la participación y reconocimiento de la oposición venezolana, los primeros días después de haber ganado, lograron generar violencia en el país, ocasionando 8 muertos, 71 heridos y quemando centros de salud y centros de alimentación a los pueblos. Hoy, 19 de abril, aunque hoy es 20, como se instalaba ayer, día en que instala en Bogotá el Congreso para la Paz y a 203 años del grito de independencia de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo bolivariano continúa construyendo la patria socialista libre y soberana por la que entregó su vida el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Al juramentarse como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente chavista Nicolás Maduro Moro, hijo del comandante eterno, quien recibió el encargo de continuar el proyecto bolivariano socialista y antiimperialista, resuelva respaldar solidariamente la decisión pacífica, mayoritaria, soberana y revolucionaria del pueblo bolivariano de elegir como presidente de la República Bolivariana al trabajador Nicolás Maduro Moro, seguidor de la obra iniciada por nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y su testamento político, la concreción del Plan de la Patria 2013-2019. Decisión esta que representa no solo un ejercicio de paz, dignidad y soberanía revolucionaria para el pueblo bolivariano, sino además la garantía de la continuidad de la construcción de Latinoamérica como territorio de paz, por lo que ha dado a la vida miles y miles de hermanos y hermanas a lo largo de más de 5 siglos de resistencia y lucha. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez no murió, se multiplicó. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva el Congreso de los Pueblos por una paz con justicia social en Colombia! Gracias. ¡Gloria eterna al bravo pueblo venezolano! ¡Viva Chávez! Ahora queremos invitar a la compañera Silvia Salgado. Ella hace parte de la Asamblea Legislativa del Ecuador y desde aquí enviamos un saludo también al pueblo ecuatoriano. ¡Y que viva la unidad latinoamericana! Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, dirigentes, organizaciones de base, los pueblos indígenas, los pueblos afros, hombres, mujeres, niños y todos quienes han hecho en esta mañana y tarde recordarnos no solo a Colombia, sino a Latinoamérica toda, que tenemos un compromiso que cumplir, la liberación de nuestros pueblos. Gracias entonces por compartir con nosotros este testimonio de lucha, este testimonio de lucha por ese futuro. Gloria Flores, hermana colombiana y parlamentaria andina, el día de ayer nos invitó a la delegación internacional que estamos participando de este evento a visitar más que un sitio físico, más que un gran monumento, diría yo, nos invitó a dar testimonio de lo que pasa en Colombia y de lo que la paz debe significar en Colombia. Precisamente visitamos, no sé si ese es el nombre directo, pero era el centro de la memoria histórica de Colombia.
en donde al ingreso podíamos visibilizar una placa, un mural en la pared que decía 48 mil testimonios de familiares de desaparecidos y de asesinados en Colombia. Realmente esta visita explica el porqué la paz en Colombia. Cuando los compañeros y las compañeras en los saludos decían hay que saludar a los presos políticos. Sí, a lo mejor no hubiéramos podido o ellos hubieran estado aquí, pero son presos políticos. Y eso también hay que tomar en cuenta y es parte de la paz. Los muertos, los ausentes, los presos políticos, los refugiados, los desplazados, que a propósito están en mi país más de 200.000 de lo que se conoce. Pero compartiendo también la fe y la esperanza de que eso va a llegar un día en que todas y todos, no solamente los hermanos colombianos, ya se ha dicho acá, que Latinoamérica todos tengamos la posibilidad de construir la paz verdadera. Sí, estamos empeñados empujando procesos democráticos en Latinoamérica, pero se ha dicho también acá con mucha verdad, no va a ser posible si estos no están afianzados en la unidad de nuestros pueblos. Por eso es que creo que hay que convocar como acción siguiente al Congreso de los Pueblos Latinoamericanos por la Paz, en donde nuestros pueblos vayan juntando sus agendas. Ya nuestro comandante Hugo Chávez Fría desempolvó el sueño de Bolívar. Entonces el camino está trazado. La unidad latinoamericana, la unidad bolivariana es el camino para nuestros pueblos, porque de lo contrario nuestros proyectos nacionales serían lo más vulnerables. Y claro está, esto sobre la base de reconocer esa diversidad, esa pluralidad, pero fundamentalmente unidos bajo esa misma bandera. Los compañeros decían, amarillo, azul y rojo debe ser esa bandera. A lo mejor puede ser y también vamos a estar Ecuador con amarillo, azul y rojo. Pero fundamentalmente vamos a creer que nuestros pueblos son los que definen. A lo mejor en el ámbito internacional la primera noticia fue la reunión de La Habana, a la cual también apostamos y la apoyamos. Pero hay tres hechos fundamentales que nosotros como misión internacional tenemos que profundizar. La movilización del 9 de abril, la que el pueblo colombiano dio la alerta al mundo diciendo que el proceso de paz tiene que pasar necesariamente por el mandato que hoy se construye. Y segundo, este Congreso tiene que concluir con ese mandato que para nosotros será igualmente asumido. ¡Viva la patria grande! ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva Colombia en paz! Gracias. Saludos al pueblo de La Gaitana, de Quintín Lamé, de María Cano, de Policarpa Salabarrieta. Desde el pueblo lenca venimos con un saludo a ustedes, compañeros y compañeras, desde Honduras. Venimos de diversos movimientos sociales en resistencia, de las y de los de a pie, que confrontamos el capitalismo y todas las formas de dominación. Hemos venido, compañeros y compañeras, a reconocer que este gran esfuerzo de aprendizaje y construcción colectiva desde esta poderosa voz de los movimientos sociales colombianos que nos convocan a que las propuestas para la construcción de la paz en Colombia son necesarias para toda la paz del continente. Reconocemos y saludamos todas las iniciativas de paz. Reconocemos que las voces diversas, múltiples de distintos procesos complejos surgidos desde la voz profunda de Colombia, son indispensables para la paz con justicia, dignidad, con principios éticos y políticos, con respeto a las soberanías territoriales, económicas, culturales, políticas de todos los pueblos, de los movimientos sociales, incluyendo la soberanía de la palabra, de los pensamientos,
de los procesos y también de los cuerpos y de las vidas, compañeros y compañeras. Para nosotros es esperanzador y nos inspira a toda la resistencia de este continente y de otras partes del mundo que este espacio sea de deliberaciones, de creación colectiva, sea un espacio articulador, que surjan las propuestas de paz integral, desmontando las diversas formas de dominación, llámese capitalismo, patriarcado o racismo. Y que esto debe ser planteado a toda la sociedad colombiana, a todas sus actoras y actores. Alertamos a no desistir en las preocupaciones ante las distintas maniobras imperialistas de la derecha internacional y del golpismo y sus planes de dominación, que se mueven para seguir con el negocio mundial de la guerra y las invasiones. Alertamos a los intentos de desestabilización en Venezuela bolivariana. Llamamos a los procesos latinoamericanos y caribeños y a todo el mundo a la construcción de un movimiento social amplio, dinámico, con claridad, que desarrolle capacidad de echar para atrás ese proyecto golpista internacional y de las transnacionales. La paz no es solo el silencio de los fusiles, lo han dicho ustedes. Lo sabremos en Centroamérica, que después de firmada la paz, no hay paz, compañeros y compañeras. Somos un pueblo lleno de violencia. Hay guerra, hay más bases militares, hay femicidio, hay saqueo y arrasamiento de nuestros pueblos. Eso no es paz, compañeros y compañeras. Ha crecido la pobreza y la injusticia social. Hermanos y hermanas, para finalizar, les animamos a entregarse con esperanza a este nuevo proceso y a todos sus movimientos sociales en la construcción de la paz con participación plena, efectiva, decisiva y diversa, a toda la sociedad, los movimientos sociales y también a todas las insurgencias. Compañeros y compañeras, hay algo fundamental en estos procesos. No se puede hacer procesos de maquillaje. Hay que tocar las causas estructurales que dan origen al mismo. Nosotros y nosotras nos comprometemos y lo asumimos como un reto y una necesidad, acompañarles en esta apuesta digna de coraje, de tenacidad, de audacia, de poner en común. Exigimos al gobierno colombiano a respetar este mandato de este Congreso para la Paz. ¡Viva la construcción de la paz en Colombia! ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva los movimientos sociales y su resistencia! Muchas gracias, compañeros. Tenemos ahora un saludo, ya estamos prestos a terminar, de la Plataforma Europea para la Paz. Le damos la palabra a los compañeros Andrés Marín y a Tilo Oscar Bernesconi. El Congreso de los Pueblos de Colombia se une a la convocatoria del Congreso. Estimadas compañeras y compañeros, que reciben un fraternal y caluroso saludo por parte de quienes conformamos la Plataforma Europea por la Paz de Colombia. La Plataforma Europea es una red amplia y democrática, abierta a todas las organizaciones sociales y políticas de solidaridad y cooperación internacional, en la que unidos podemos desarrollar un escenario de coordinación, de apoyo a la salida política negociada del conflicto armado. Por eso, exponemos algunos postulados o criterios de acción que muy brevemente son los siguientes. Sensibilización, movilización y organización a amplios sectores de la sociedad europea. Las colombianas y colombianos en el exterior buscamos que la comunidad internacional acompañe el proceso a feliz término, verifique el cumplimiento de los acuerdos, impulse iniciativas que surjan desde lo civil. Es muy importante resaltar que hay que buscar el reconocimiento de los exiliados como víctimas del conflicto, la dignificación del migrante económico y garantías para el retorno. Que los gobiernos europeos faciliten los diálogos y eviten riesgos retirando a las insurgencias del listado de terroristas. Apelar a los medios de comunicación europeos para que asuman su responsabilidad social, de modo que se promueva un enfoque y un lenguaje de cultura de paz y reconciliación. Y bueno, por eso la Plataforma Europea
se suma a los distintos procesos de apuesta por la salida política negociada al conflicto, entre ellos, muy especialmente, a la ruta social común para la paz. Entendemos que este trabajo, que compartimos con muchas organizaciones, se plasmará positivamente en los objetivos a realizar para el Congreso Nacional para la Paz en las distintas mesas temáticas. Entendemos que es una tarea bella y excelsa, pero, como decía el filósofo Spinoza, todo lo excelso es tan difícil como raro. Trabajemos, pues, para cuidar este momento bello y excelso que dé lugar a la paz tan anhelada por el pueblo colombiano y también sus hermanas y sus hermanas en Europa, que hoy los acompaña como emigrantes y como exiliados. Fraternalmente, desde la Plataforma Europea por la Paz de Colombia, los abrazamos. Y que viva la paz en Colombia y que viva la paz en el mundo. Queremos invitar a la compañera Alina del Congreso de las Comunidades Kurdas un aplauso muy especial. Ella tiene unas palabras muy importantes que compartirnos. Buenos días. Saludo a todas y a todas y agradezco mucho el espacio que nos han dado. Traigo la voz y el mensaje de un pueblo muy lejano, Kurdistán. Una tierra que queda en Oriente Medio, dividida por 4 estados-naciones, Turquía, Siria, Irak e Irán. Y desde de las montañas de lucha, nuestros compañeros y compañeras han escrito una carta específica para este congreso, para ustedes. Voy a leer solo un fragmento de la carta por cuestiones de respeto por el tiempo. La lucha en Kurdistán ha pasado a lo largo de décadas, por diferentes procesos que se han ido transformando de acuerdo a las nuevas situaciones impuestas por gobiernos fascistas y a las síntesis alcanzadas por los sectores populares. La identidad de la lucha de Kurdistán trasciende nuestras fronteras tan maltratadas. No es una lucha por la toma del poder o por identidad nacional. Aquí convivimos turcos, kurdos, armenios, persas, árabes, La lucha kurda ha logrado con el tiempo y a partir de esa amplia identidad la reunión de los distintos sectores populares, no solo kurdos, en las estrategias de democratización de los estados y de la victoria de autonomías culturales. Es esa unidad la que da fuerza y caracteriza la forma de lucha de nuestros territorios. De cualquier lugar del mundo de donde vengamos, nuestras resistencias contra la injusticia de los oligarcas y las represiones de esas oligarquías son hermanas y tienen puntos comunes. Para que experiencias de lucha y resistencia, así como luchando contra los enemigos de la paz, podamos saludarnos pueblos hermanos. Como dijo el comandante Che Guevara, y sobre todo, sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda de un revolucionario. En este sentido decimos, el pueblo kurdo que estaba como muerto, revive a través de su lucha y se mantiene de pie, organizado con sus fuerzas de la guerrilla y organizaciones sociales democráticas, victorias con un alto precio ecológico y humano. Esta lucha ya ha cobrado más de 40.000 vidas. Actualmente 12.000 compañeras y compañeros nuestros están en cárceles turcas. Hoy este pueblo apoya profundamente la lucha que ustedes están emprendiendo. El hermano pueblo de Colombia debe saber que el pueblo kurdo considera su lucha como propia, la lucha por la paz. Nuestra hermandad permitirá que ambos nos fortalezcamos y logremos vencer a los enemigos de la libertad, de la paz y de la madre tierra. Saludamos con nuestro sentimiento de hermandad y desde el corazón su congreso y esperamos logre tomar el camino hacia la democracia y hacia una vida justa para todas y todos. ¡Viva la hermandad entre los pueblos y la solidaridad internacional! Muchas gracias.